Hay varias cosas con las que relacionamos automáticamente a Tamaulipas, un estado norteño con mucha historia y un gran, gigantesco intercambio comercial con los Estados Unidos, que representa, indudablemente, una de sus más importantes fuentes de ingresos. Y es este aspecto fronterizo lo que genera cierta curiosidad acerca de su geografía, pues parece haberse acaparado todo el territorio posible colindante con los Estados Unidos, dejando a su vecino, Nuevo León, prácticamente sin nada, ya que su única sección fronteriza, Colombia, en el municipio de Anáhuac, fue intercambiado con Coahuila a finales del siglo XIX. La llamada frontera chica, que abarca los municipios de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero, y el concurrido municipio de Nuevo Laredo, todos ribereños del río Bravo, se ubican en una angosta franja que cubre a Nuevo León y que muchos han renombrado, por su peculiar forma, como el brazo del Benemérito, cuya leyenda, según se cuenta, fue un castigo del entonces presidente Benito Juárez al estado de Nuevo León. Pero, ¿por qué pasó esto? Y más importante aún, ¿es verdad? La historia nos narra que durante la segunda intervención francesa, la rápida expansión de los extranjeros por todo el país obligó a Juárez a abandonar la Ciudad de México en un carruaje, estableciéndose en diferentes estados que fueron declarados capital del país. Santiago Vidaurri, entonces gobernador de Nuevo León, que recordaremos por impulsar la mal lograda República de la Sierra Madre y anexar el estado de Coahuila al territorio neoleonés, era un personaje al que el gobierno de Juárez no sabía si podía confiar realmente o no. Aún así, Vidaurri juró lealtad y obediencia al gobierno del Benemérito. Como dirigente del nuevo estado de Coahuila y Nuevo León, acaparó todo el comercio fronterizo que le fue posible. El dinero percibido por las aduanas, que acumulaba una cifra muy elevada, era justo la salvación que Juárez necesitaba, pues debido a su constante huida, a la desastrosa campaña militar que trataba de dirigir y a la asfixia económica a la que estaba siendo sometido, el dinero aduanal representaba en ese momento la diferencia entre la victoria o el fracaso. Aún así, Vidaurri retuvo el dinero en su poder y se negó a entregarlo, con el pretexto de que los ingresos eran necesarios para hacer frente a varios apaches que podían asolar la región. Esta excusa no fue aceptada por Juárez, pues de la forma en la que él lo veía era la siguiente. Mientras por todo el país se hacían grandes esfuerzos y sacrificios, Vidaurri no hace ningún intento ni preparativo alguno para participar en ella, manteniendo una posición de indiferencia antipatriótica en medio de esta difícil situación. Juárez se dirigió directamente a Monterrey para hablar frente a frente con Vidaurri y aclarar las cosas. Sin embargo, la reunión se convirtió en un choque de opiniones que fue escalando hasta transformarse en un encontronazo donde hubo armas de fuego involucradas, por lo que el Benemérito decidió abandonar la ciudad sin haber logrado ningún progreso. Por alguna razón, Vidaurri decidió festejar como si hubiera obtenido una victoria, haciendo repicar las campanas y ordenando desconocer la autoridad de Juárez en todo el estado. Después de esto, los hombres de Juárez marcharon sobre Nuevo León para restaurar el orden, mientras que Vidaurri cobardemente abandonó todo y huyó a Texas. Una vez que el ejército de Maximiliano llegó a Monterrey, Vidaurri volvió de su exilio y se colocó inmediatamente al servicio del imperio, al que juró lealtad y obediencia, que en realidad no significaba gran cosa. Aún así, se convirtió en consejero imperial y ministro de Hacienda. Sin embargo, con las raras vueltas que da la vida, Juárez y sus hombres remontaron y ganaron terreno rápidamente, y en poco tiempo cayó Maximiliano y su imperio, en una victoria de fábula aparentemente imposible. Vidaurri, acorralado, huyó a la Ciudad de México e intentó esconderse, pero fue atrapado por los hombres de Porfirio Díaz, quienes lo pasaron por las armas. Como castigo a Nuevo León, no solo se separó de nuevo a Coahuila de su territorio, sino que también, para evitar que controlara el comercio con los Estados Unidos, se le dio toda su frontera a los estados vecinos de Coahuila y principalmente a Tamaulipas, llamando desde entonces a esta angosta y larga franja el brazo del Benemérito, o al menos eso es lo que indica la leyenda. Pero, ¿será real? Basta ver los mapas de antes, donde vemos que Nuevo León jamás tuvo acceso al río Bravo, para saber que la historia del brazo del Benemérito es falsa. El anteriormente llamado Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, era un estado mucho más grande en los tiempos de la independencia.
Después de la intervención estadounidense, el territorio de Tamaulipas fue cercenado, cediendo aproximadamente un tercio de sus tierras a Texas. Entre ellos, el poblado de Laredo también fue cercenado en dos, dando inicio a Nuevo Laredo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 establece claramente los nuevos límites de Tamaulipas, los cuales serán, por el oriente, el Golfo de México, desde el puerto de Tampico hasta el de Bagdad, y por el norte, la línea internacional del río Bravo, desde Bagdad hasta Nuevo Laredo. Como vemos, Nuevo León nunca tuvo una frontera con Texas y su territorio se vio inalterado por el conflicto con los Estados Unidos. Fue hasta finales del siglo XIX, como mencionamos al inicio, que por fin pudo intercambiar con Coahuila un pequeño territorio fronterizo. Por lo tanto, la historia del brazo del Benemérito no es ni nunca fue real, aunque por alguna razón sigue siendo contada como si lo hubiera sido. ¿Qué piensas al respecto? ¿Conocías esta historia? Muchas gracias a Gustavo López por ser el primero en adivinar el tema del presente video en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por pertenecer a los Main Watchers. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Te esperamos todos los martes y jueves en nuestro canal de YouTube, Main Watchers, y los miércoles y viernes en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.